a los miembros del presidio. Buenas noches a todos y bienvenidos a la tercera entrega del Premio Impulsa otorgado al Emprendedor Social del Año 2013, que esta noche se entrega a don Alfredo Achar Tusi. Les pedimos si pasan a tomar asiento al presidio. La formación en compromiso social es en la actualidad un valor agregado a nuestros universitarios. No solo será suficiente ser profesionales de excelencia, sino también la realidad nos exige poner nuestro talento al servicio de los demás. Para celebrar la trayectoria de don Alfredo Achar, el comité organizador se ha dado la tarea de convocar a un distinguido presidium que a continuación les presento. Licenciado José Antonio David, vicerrector de Formación Integral de la Universidad Anáhuac. El señor Alfredo Achar Tusiel, presidente ejecutivo de COMEX. Maestro José Antonio Gea, director de los programas de liderazgo Anáhuac. Maestra Claudia Núñez Berrina, directora de Compromiso Social y coordinadora del programa de liderazgo Anáhuac, Impulsa. Alfonso Nava Aceves, coordinador adjunto del programa de liderazgo Anáhuac con Compromiso Social, Impulsa. Miriam Lati Anquie, alumna de la octava generación de Impulsa y responsable del comité organizador de este premio. El comité organizador agradece la presencia de los empresarios, académicos, familiares, egresados y alumnos que nos acompañan esta noche. De manera especial, queremos agradecer a las empresas que han hecho posible este evento gracias a su patrocinio. Mini Hamburgo Motos, de Argento, Modelo, Casa Cuervo y Tentación. Hablar de líderes es hablar del futuro de la humanidad. Hablar de emprendedores con una genuina conciencia y compromiso social es hablar de la trascendencia que encierra la posibilidad de cambiar para bien la vida de otra persona. Este es uno de los objetivos de Impulsa, el programa de liderazgo Anáhuac en compromiso social. Invito ahora a la maestra Claudia Núñez Berrini, coordinadora de Impulsa, a que nos presente los objetivos que persigue este programa de liderazgo Anáhuac. Estimado licenciado José Antonio Dávila, vicerrector de Formación Integral de la Universidad de Anáhuac, don Alfredo Achar, ganador del Premio Impulsa, miembros del presidio, invitados especiales, alumnos miembros de Impulsa, distinguidos asistentes. Impulsa nace en el año 2005 como un proyecto formativo que contribuye a nuestra misión universitaria, la formación de líderes de acción positiva con una genuina conciencia social. Impulsa ofrece a nuestros alumnos la posibilidad de convertirse en emprendedores sociales a través de un plan curricular que con materias y talleres específicos les proporciona habilidades necesarias para poder desarrollar estrategias que les permitan planear, administrar proyectos sociales sustentables. El programa contempla no solo la formación académica de nuestros alumnos, sino que propicia en ellos la creación y dirección de proyectos. Para ello, acercamos a nuestros alumnos a líderes de acción positiva que trabajan día a día en temas sociales y que transmiten sus experiencias y consejos a nuestros alumnos. Es por ello que aprovecho este momento para agradecer a los alumnos miembros del comité organizador de este premio, pero sobre todo el liderazgo y entrega de Alfonso Nava, coordinador adjunto de Impulsa. La atención personalizada es un componente clave en este programa, una formación humana y profunda que es la base de todo líder. Cada uno de nuestros proyectos exige mucho de nuestros alumnos. Cada paso pide de los miembros de Impulsa profesionalismo, disciplina, entrega y madurez, ya que ellos mejor que nadie saben que deben ser los primeros en salir al encuentro del otro para su ayuda. No tengo la menor duda en afirmar que nuestros alumnos serán profesionistas comprometidos con el desarrollo del país desde cualquiera de las trincheras que elijan al egresar de la universidad. Estoy segura que Impulsa les ha marcado para siempre y que lo llevarán en su corazón y en sus actos todo el tiempo. La frase, el
ejemplo Arrastra es una forma de vida en el programa. Es por ello que los alumnos de Impulsa crearon este reconocimiento. Identifican claramente a las personalidades que por su trabajo y trayectoria son modelos a seguir. Estimado don Alfredo Achá, es un honor para nosotros el que haya aceptado este premio, ya que usted es un ejemplo para los miembros de este programa. Y muchas gracias por su cercanía con nuestros alumnos durante todos estos años. En nombre del programa de liderazgo y compromiso social Impulsa, agradezco al señor Achá por haber aceptado este reconocimiento. Muchas gracias. Agradezco a la maestra Claudia Núñez y los invito a ver el siguiente video que complementa lo que acabamos de escuchar. Compromiso Social, Impulsa, y de la Universidad de Anáhuac,
Estamos en el proceso de convertirnos en líderes y consideramos importante encontrar personas que sean un ejemplo en nuestro camino. Líderes que deben tener una trayectoria de éxito profesional, pero sobre todo personal. Que demuestren ser personas íntegras, que involucradas en sus proyectos demuestren actos de fe, compromiso, sencillez, amabilidad y honestidad. Premiar a un emprendedor social, líder en su ámbito, capaz de concebir grandes proyectos, creando iniciativa y conciencia a favor de la responsabilidad social, nos impulsa a las nuevas generaciones a tener una cultura comprometida con nuestra sociedad. Y es motivo para nosotros, alumnos, seguir adelante en nuestra formación y proyectos de vida, tanto profesionales como personales. Pero al mismo tiempo, queremos que ustedes sientan la profunda admiración y respeto que como jóvenes tenemos al reconocer a un hombre comprometido con México. El proceso para elegir al ganador del premio Impulsa de este año fue un trabajo que llevó tiempo, dedicación y esfuerzo, ya que se investigó a profundidad trayectorias, los proyectos, logros y retos cumplidos de varios líderes. Esta información se dio a conocer a los alumnos activos del programa para realizar una votación lo más objetiva posible. Hoy tenemos el honor de entregar el reconocimiento a don Alfredo Achara, una persona comprometida con los demás, la cual tiene una visión e iniciativa de construir un futuro, de mayores oportunidades para todos en diferentes esferas. Don Alfredo Achara, una persona que merece ser reconocida, ya que demuestra una calidad humana y profesional en todos y cada uno de los proyectos en los que está involucrado, ya que se entrega en corazón, cuerpo y alma en cada detalle. Es don Alfredo Achara, junto con sus proyectos y forma de vivir, un claro ejemplo al decir que una vida vale la pena ser vivida si se vive en beneficio de los demás. En nombre de los miembros del programa, queremos felicitarlo y agradecerle por su ejemplo de vida, por sus atenciones y presencia esta noche. El Comité Organizador presenta a través del siguiente video la trayecta de nuestro galardonado. Agradecemos a las personas que nos apoyaron con el material que hoy presentamos con gran admiración y respeto.
muy estimado don Pedro Achardo, sí, galardonado en esta ocasión con el premio Impulsa 2013 al emprendedor social del año. Distinguidos miembros de la mesa de honor, apreciados familiares y amigos, muy queridos miembros de Impulsa y de ASUA, nuestro programa de voluntariado de Impulsa, nuestro programa de liderazgo en agua y compromiso social, me da mucho gusto siempre saludarlos a todos. Yo siempre he dicho que los alumnos de Impulsa son alumnos muy especiales porque llevan en el corazón un deseo muy grande de entregar su vida a un ideal que valga la pena. Bienvenidos. Queridos padres de familia, alumnos, amigos que nos acompañan, damas y caballeros. El video que acabamos de ver nos ha permitido vislumbrar claramente el extraordinario itinerario de don Alfredo Achardo, quien a lo largo de su vida ha sido un hombre de empresa, un ciudadano comprometido y solidario con los menos favorecidos. Don Alfredo, desde muy joven, se destacó por su espíritu emprendedor. Él y sus 10 hermanos, con gran visión, esfuerzo y entrega, fundaron una de las empresas mexicanas más importantes el día de hoy en nuestro país. Su compromiso con los más necesitados lo ha llevado a ser el motor, impulsor e inspiración de muchas obras sociales en beneficio de ese sector de la población a través de proyectos e iniciativas relacionados con la educación, el acceso a la vivienda digna y al empleo, la atención en situaciones de emergencia, programas de reconstrucción en poblaciones afectadas por desastres naturales y muchas más. Por mencionar solo dos de los capitales proyectos fundados e impulsados por don Alfredo están por el empleo productivo. Fundación que responde a la grave realidad del desempleo, apostando comprometidamente a la formación y capacitación de emprendedores y el desarrollo de sus microempresas. En segundo lugar, como lo veíamos en el video, el fideicomiso Provida, otro gran ejemplo de su visión para conjuntar los esfuerzos del gobierno, la iniciativa privada, las familias y la sociedad civil en la construcción de vivienda, ayudando a familias de muy escasos recursos o que viven en zonas de alta peligrosidad. Estimado Alfredo, conociendo escasamente su admirable semblanza, llegamos a la conclusión de que los alumnos del programa Impulsa no pudieron haber sido más atinados en optar por su dignísima persona para conferirle este reconocimiento, con la alegría de constatar que le tienen a usted como punto de referencia y modelo a seguir. Esta noche, que además estamos a 4 días de su cumpleaños, si me fallan las cuentas, me gustaría agradecer su apoyo incondicional al programa Impulsa, por creer en este proyecto formativo y habernos brindado de diversas formas su apoyo incondicional para que nuestros alumnos se conviertan en emprendedores sociales y marquen el rumbo del cambio positivo en este país. Es un deber decirle que la impresión constante de la gente que lo conoce y ha compartido alguna experiencia a su lado se resume así. Don Alfredo es un empresario que desde joven dedicó su vida con esfuerzo y entrega constante. Es un trabajador incansable, pero sobre todo un hombre sencillo, como lo hemos todos constatado esta noche. Más allá de ser un empresario, es un filántropo, un emprendedor social, preocupado siempre por el desarrollo de su país. Pero por encima de todo lo anterior, es un hombre comprometido con su familia, con su esposa Lely, sus 4 hijos, sus nietos y bisnietos. Querido auditorio, queridos jóvenes, hablar de don Alfredo es hablar de compromiso, de ayuda desinteresada, de visión con inversión social, de aportación al bien común. Como ustedes saben, los alumnos de la Universidad de Anáhuac reciben una formación integral basada en los valores fundamentales del humanismo judeocristiano, a través de la excelencia profesional y cultural de nivel internacional y la generación de una genuina conciencia social. Creemos firmemente que estemos llamados y que nuestros alumnos están llamados no solamente al éxito académico o profesional, sino que además deben poner en práctica el potencial que les faculta ampliamente para ser agentes de cambio, ofreciendo siempre su talento al servicio de una buena causa o proyecto. En particular, los alumnos del programa Impulsa son personas caracterizadas por una conciencia social muy viva, que procuramos fortalecer con capacitación y profundas experiencias sociales. Es por ello que personas como nuestro homenajeado influyen importantemente en su formación, por lo que me atrevo a decir que líderes sociales como don Alfredo
deben considerar a los alumnos del programa Impulsa como parte de su gran legado. Trascender es uno de los anhelos más profundos del ser humano, y en ese sentido usted, don Alfredo, ha cumplido la misión, no solo por sus obras, que ya son un hecho concreto y efectivo, sino por la forma en la que su vida y trayectoria tocan el corazón inquieto de los más jóvenes que están aquí presentes. Finalmente, en nombre de las autoridades de la Universidad Anáhuac, quiero agradecer a don Alfredo por honrarnos al aceptar este reconocimiento que los jóvenes universitarios del programa de liderazgo Anáhuac de Compromiso Social Impulsa le entregarán esta noche. Muchas gracias y felicidades. Agradecemos al licenciado Dávila sus palabras y su apoyo a la formación de los futuros líderes de acción positiva de la Universidad de Anáhuac. Le pedimos ahora, de la manera más atenta, a don Alfredo Chartusier que pase al centro de este escenario para recibir, de manos del licenciado José Antonio Dávila y de la alumna Mónica Rivera, el premio Impulsa al Emprendedor Social del año 2003. Inspirado en esto, decidí en alianza
con diversos grupos de empresarios y amigos, crear tres asociaciones civiles: la Fundación Proempleo Productivo, la Fundación Activa y el Fideicomiso Privado Proviva. La Fundación Proempleo la inicié con apoyo de un grupo de empresarios reconocidos, entre ellos mi amigo Don Lorenzo Cerviche, como respuesta para combatir el alto índice de desempleo que aquejaba a nuestra sociedad por la crisis de 1994. Proempleo hoy impulsa a personas que desean una vida digna y productiva mediante capacitación y asesoría para el autoempleo y la creación o mejora de sus microempresas. En 18 años, hemos beneficiado a más de 64.000 emprendedores que han logrado iniciar o mejorar más de 25.000 microempresas, las cuales han generado aproximadamente 74.000 empleos. El 84% de las microempresas que atendemos en la incubadora por empleo permanecen abiertas después de 2 años de operación, mientras que la estadística nacional indica que el 80% cierran durante ese mismo periodo. El Fideicomiso Privado Proviva tiene por objeto construir y entregar viviendas a las familias mexicanas que viven en pobreza patrimonial. El capital para la construcción proviene de donativos en efectivo y en especie de los empresarios y de la sociedad en general. Y los terrenos, la escrituración y los servicios son aportados por los gobiernos estatales y municipales. En 13 años hemos entregado más de 34.000 viviendas que han beneficiado alrededor de 170.000 personas. La Fundación Activa tiene la finalidad de ayudar a las familias de la comunidad judía que han perdido su solvencia económica y lo hace a través de consultoría para que inicien y o mejoren sus empresas, así como buscándoles trabajo en empresas. En 15 años hemos capacitado a más de 2.600 personas y asesorado a más de 2.000 empresas. Asimismo, de las 4.000 personas desempleadas que han buscado nuestro apoyo, 53% de ellas han conseguido empleos de calidad. Trabajar en proyectos sociales es una actividad que debe hacerse con convicción, con profesionalismo y con la firme intención de transmitir a nuestros hermanos, hijos, nietos y amigos el ejemplo de ser solidario con los demás. Reconozco a figuras ejemplares de quien aprendí a ser lo que hoy soy, como Don Lorenzo Cerviche, Manuel Arango, Don Max Shane, Pedro Gondich, quienes me enseñaron con su ejemplo que la calidad humana tiene, como las monedas, dos caras: la del éxito, producto del trabajo, y la de la pasión, que muestran en las iniciativas sociales en las que participan. Jóvenes, quiero invitarlos a que despierten en sus corazones un profundo amor por México. Tenemos que actuar con urgencia para contribuir en la solución de nuestros más preocupantes problemas sociales. El tiempo de trabajar es hoy. Les agradezco por elegirme para recibir el premio Impulsa 2013. He de confesarles que nunca he pensado en los reconocimientos al hacer trabajo social, pero si estos sirven para que otras personas actúen en beneficio de los más necesitados, bien vale la pena este tipo de reconocimientos. Mi reconocimiento a la Universidad Anáhuac por ofrecer a los jóvenes una educación basada en los más nobles valores humanos y por entusiasmarlos a ejercer una acción positiva en beneficio de la sociedad. Creo firmemente que de aquí saldrán verdaderos agentes del cambio, futuros líderes familiares, empresariales, políticos y de la sociedad civil, que movilizarán voluntades para conducir al país hacia los más altos niveles de competitividad, crecimiento y prosperidad. Por último, agradezco a mi familia, en especial a Paz, mi esposa, por su amor, cercanía y apoyo, por ser solidarios conmigo y por hacer cada uno de ustedes trabajo social. Los quiero con toda mi alma. Deseo terminar mi participación del día de hoy con la siguiente reflexión. Imaginemos qué futuro podría tener nuestro país
si cada persona se preocupara por el otro, si cada uno de nosotros no solo se conmoviera, sino que se moviera a la acción en beneficio de otros. Los invito a ayudar a otros a vivir. Quienes más se beneficiarán serán ustedes mismos. Ayudar es un sentimiento que se disfruta. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.